los empatamos en puntos, ¿verdad? Creo que eso sí se notó, pero creo que mi puesto en sí nunca estuvo en veremos. Creo que jamás consideré que yo estaba en veremos y la gente me decía como que, ¿y al fin quién va? Que no sé qué. Y yo dentro de mí, yo sabía que yo iba a ir porque yo tenía como un estándar que ellos nos piden. Yo nunca me fijé en puntos y me vine a dar cuenta que estábamos empatadas en puntos hasta que me monté al avión de regreso. Creo que mi papá me dijo, después de ahí yo estuve tranquila, pero creo que la falta de, ya de por sí la gente estaba bien poco de natación y creo que los confundieron más, la verdad. O la gente empezó como a investigar qué era los puntos FINA, qué era el estándar B, el estándar A, y creo que la gente se empezó a informar un poco más, pero sí hubo un montón de falta de comunicación. No sé, tal vez se expresaron mal a cómo estaba la situación de nosotras dos. No, la verdad es que no considero que yo haya hecho eso, y si lo hizo la federación, no fue esa federación, fue el Comité Internacional, y creo que ellos son bien limpios en sus decisiones. Y no, la verdad es que no me afectó en nada, yo no me daba cuenta de eso, la verdad. Soy bien poco para mis redes, sí las reviso bastante, pero no estoy como súper pendiente. Y más porque empezaron a salir artículos míos de que yo iba a Olimpiada ya. Entonces yo, la verdad, llamé a mi mamá en Bahamas diciéndole que yo no quería que nadie supiera. Y mi mamá me dijo, Sara, lo siento, ya todo el mundo sabe. Y yo no quería que nadie supiera porque ella seguía compitiendo. Ella seguía compitiendo. O ella hacía estándar B o lo que sucedió, que empatamos en puntos. Pero yo nunca fui a una competencia con ella. Nunca tuve esa sensación de yo la tengo que sacar de Olimpiadas. No, yo nunca sentí eso y espero que estemos bien las dos. Que nada de lo que haya pasado haya interferido en nuestra amistad. Dentro de 5 años ya me considero finalista panamericana. Me miro el otro año en Juegos Centroamericanos ganando 3-4 medallas. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Honduras solo ha tenido 2 medallas de esas y espero yo poder ser la tercera. Entonces me miro así, dándole historia a Honduras, llenando más, que la gente conozca más Honduras, la verdad. Así me miro representando a Honduras lo mejor posible.